Yo cuando nací tomé agua del Putumayo, para nunca irme tan lejos, siempre volver. Es una tierra de gente, de la mayoría de gente humilde, gente que trabaja en actividades agrícolas, ¿sí? Pues en el casco urbano más que todo el comercio, que se la considera muy bien a Puerto Asís, en la capital comercial del departamento del Putumayo. Puerto Asís es capital comercial del Putumayo, básicamente. Aquí, a raíz de las tres vías que encontramos de comunicación y de transporte, que son la vía fluvial, aérea y terrestre, ha hecho que este bello puerto sea muy comercial. Puerto Asís es uno de los 13 municipios del departamento del Putumayo, el cual está ubicado en el suroeste del país. Mi Puerto Asís, mi querida tierra, mi tierra del alma, pues a través de los años ha atravesado grandes conflictos, los que ha generado los cultivos ilícitos, y esto conlleva el conflicto armado, grupos al margen de la ley que se han querido imponer con su justicia. Porque acá no solo se extrae petróleo, aquí no solo hay cultivos ilícitos, acá también tenemos presencia de grupos armados legales e ilegales, tenemos una cantidad de violencias que hacen que la formación de una persona tenga que ver con muchos aspectos y dimensiones del humano, de la vida misma, de lo que significa vivir en un país como Colombia, en una zona que también además es fronteriza. Entonces creo que acá hay una complejidad. Colombia es uno solo, pero son muchos departamentos y son muchos lugares que son diferentes, que hay culturas diferentes, hay formas de vivir diferentes, y creo que eso lo hace único, y que creo que la idea es que la educación entre a trabajar esas particularidades propias de una región, con el fin de que se fortalezca la misma región. Bueno, yo creo que hablar sobre cómo la educación aquí en el Putumayo, en Puerto Asís, es un tema muy complejo, es muy amplio, ya que hay muchas situaciones, hay muchos factores que inciden en ese proceso, que a veces a nivel nacional, a nivel departamental, municipal, se trata. Yo creo que falta mucho en la inversión de infraestructuras, en la inversión de capacitación de los docentes. Hay unas pruebas, unas evaluaciones a nivel de nacional que desempeña al docente, pero igual al docente no se le brinda las condiciones de capacitación, las condiciones para de alguna manera mejorar su labor como docente. Pero ahorita nos llegaron con la prueba de excelencia y que para el 2016 ya tenemos que ser los mejores. ¿Pero en qué condiciones? ¿En qué condiciones quieren que seamos los mejores? Si no miran el campo, si miraran mi escuela, es una escuela que está totalmente deteriorada. El Estado hace críticas con respecto a la calidad que se brinda, pero tampoco nos brinda las condiciones tanto sociales, las condiciones económicas, ¿sí?, para estos sitios, ¿sí? Aunque no se puede decir, no se puede desmeritar el trabajo del docente como en la parte recursiva, pero también hay que tener en cuenta que a veces encontramos las escuelas son tablas medias paradas, postes ahí, sin un tablero algunas veces, sin pupitres. Y créame que eso afecta, de alguna manera afecta pues tanto la dignidad de las personas que viven en estas regiones, para los niños, los afecta en su diario vivir en la escuela, y a uno también, porque pues no tenemos como los elementos necesarios como para tener o garantizar una buena calidad. Verdaderamente la inversión en la educación es muy poca. Se tienen escuelas muy desprotegidas, muy abandonadas, no hay mucho apoyo, pero sin embargo, cuando uno es docente, en el caso de mío, la universidad me dio muchas expectativas, muchas puertas, me abrió muchas puertas para conocer la realidad y poder trabajar desde el contexto y para el contexto. El municipio en este caso, él tiene problemas de producción, porque los muchachos se van, los educan para irse para las ciudades. ¿A qué?
Y entonces eso no se dice nada aquí en los muchachos de 10 y 11. Porque la gente, los niños conocen más cosas de fuera de nuestro contexto que de acá. Usted le pregunta a un niño por un elefante, sabe. Le pregunta a un niño acá por un animal de acá de acá de la zona, no lo conoce. Preguntan qué es un gurre, no sabe. Usted pregunta qué es un elefante, un canguro, sí saben ellos, porque ellos lo ven en la televisión. En cambio acá no se ve eso. O sea, acá usted pues, acá es selva, pero la gente no mira eso. Entonces los muchachos, ellos, pues como no llevan nada de, digamos, de esa, de conservar lo que tienen, de querer la tierra, entonces ellos hacen lo que siempre se ha hecho. Mirar, terminar y lo que ya se acabó, pues vámonos, no vamos a hacer más que a buscar la vida a otro lado. Y la vida en otro lado es la ciudad, otro país, como el caso nuestro, que se van para el Ecuador. Hace unos 10 años atrás la gente no le interesaba educarse, porque acá había, como sabemos, acá había la coca, que era uno de los principales que movía la economía de Puerto Asís. Todo el mundo quería tener plata, entonces no le interesaba estudiar. Después que llegó ya la erradicación, ya llegaron a acabar con la coca, entonces ya se vio la necesidad de poder estudiar para ser alguien en la vida. Las entidades como la alcaldía, la gobernación, no se han preocupado por decir, bueno, vamos a establecer una universidad pública, porque aquí amerita para tener una universidad pública. Hay muchos estudiantes, en un colegio nomás terminan, o sea, estudian 3.150 estudiantes. Entonces, o sea, aquí amerita para tener una universidad. Acá la educación en Puerto Asís es un poco, los estudiantes que están acá no tienen oportunidades porque no hay universidades públicas acá, privadas. Si uno tiene la plata, no nadie se queda acá en Puerto Asís, sino que los que tienen plata se van a otra parte. Entonces, por eso es muy importante la universidad acá en Puerto Asís. Pero mi pensado es llegar a ser un tecnólogo en ingeniero de mecánica. Eso es lo que más, pues yo entiendo la mecánica, me encanta eso. Yo quiero estudiar medicina. En mi situación económica no creo que yo pueda llegar a esa carrera porque eso es muy caro. Faltan aquí, casi no hay tanta educación aquí en Puerto Asís. Pues las escuelas faltan, no hay universidades grandes, son pequeñas. En cambio en otras partes sí son muy grandes. Acá la gente pues con lo único que sale del estudio es sistemas y la parte agropecuaria. Pero aquí, hablemoslo así, las personas que vienen a ejercer un cargo como alcaldes, en algún puesto que la gente desee, tiene que ser gente de Pasto o de otras ciudades, que es lo que casi siempre saben llegar. El Putumayo es uno de los departamentos que, al no contar con la presencia de universidades públicas, deja toda la oferta a universidades privadas, que no necesariamente ofrecen programas contextualizados para la región. Sería muy bueno que el gobierno nacional, la parte del Ministerio de Educación, se enfocaran de pronto crear así sea una universidad para el Putumayo. Y acá el sitio principal, que es Puerto Asís, porque llega gente de San Miguel, La Hormiga, Orito, es el sitio principal que tiene el Putumayo y donde todo el mundo se puede desplazar. Para que así mismo tener un Puerto Asís o un Putumayo en el mañana lleno de paz, alegría y con unos futuros doctores, alcaldes, que sean de la misma tierra de acá. Todavía hay gente, líderes, que todavía quieren sacar estas regiones adelante, y aquí es donde entra el papel del docente, ¿no? Tratar de dar orientaciones, de orientar estos procesos de cambio a estas comunidades. Y tristemente las universidades que hacen presencia aquí son las privadas, para las únicas que efectivamente estar en los territorios les significa negocio. Entonces, digamos que considero que más allá de la perspectiva de negocio, la educación es un derecho que está consagrado en la Constitución Nacional de nuestro país y a la cual todos deberíamos tener acceso indistintamente de que sean lugares con la complejidad social y natural que se encuentra acá. La licenciatura en biología es urgente y pertinente para la formación de ciudadanos, aún más si se piensa en Colombia como un país considerado megadiverso biológica y culturalmente. Me inscribí por la parte de un cabildo, me dijo que me daba la oportunidad, yo porque es un cabildo, se llama Cabildo en el Palmar, y me dio la oportunidad de poder estudiar en la universidad, que era pública aquí en Puerto Asís. Después de esto, ya me gradué y como todos los egresados, como soy de acá de Puerto Asís, me dieron la posibilidad de trabajar en el colegio de acá de Puerto Asís. La metodología era cómo poder llevar a los niños a otro contexto, que fue, los sacamos de las aulas y íbamos, por decir algo,
no desde un tablero, sino desde la parte de afuera de las clases. A ellos les gustaba ir, por decir, veamos clases de biología, hojas, recolectábamos, íbamos a mirar epífitas, íbamos a mirar bromelias, todo eso, mientras que las otras personas lo hacían desde el aula de clase, o sea, desde un tablero, que nosotros tenemos, teniendo aquí cantidad de biodiversidad, que en Colombia, que en Putumayo, no, toda la gente, los profesores, a la antigua, en un tablero, mostrando, sabiendo que podemos salir, a unos pasos de acá tenemos todo eso para mirar. La universidad que hay acá, solamente desde el aula, o es presencial, o siempre desde el aula. En cambio, acá la Universidad Pedagógica nos lleva a hartos contextos. Fuimos a Páramo, fuimos a hartos ambientes de diferentes contextos de acá de Colombia. Soy docente. Allá en esta zona he trabajado aproximadamente 8 años. Hicimos las inscripciones, cuando vinieron nos hicieron las entrevistas, ¿cierto? Nos entrevistaron, pasé y seguimos. Se comenzó la carrera y en ese cuento, pues, yo le fui tomando interés a la biología, porque allí fue donde me di cuenta que realmente lo que es la biología es algo hermoso. Es extenso, duro, pero hermoso. Entonces, es donde yo aprendí el valor de la vida. Porque en eso que uno aprende, ¿qué es el valor de la vida cuando uno realmente estudia biología? Porque la biología nuestra vida depende de la biología. Me inscribí, como eso era la alcaldía municipal, en compañía con eso, entonces me inscribí y dije, me voy a explorar a ver qué tal me va en esta experiencia nueva. Cambió mis conocimientos, también los amplió, ¿sí? Porque uno tiene algo diferente. Me gustó mucho porque ya uno comienza como a la parte educativa, ¿sí? De uno darle otro sentido, o darle a los estudiantes como otras formas de, digamos, teniendo en cuenta que nosotros tenemos unos paisajes tan hermosos que en otras ciudades no lo tienen de pronto. Entonces, que hay diferentes formas de cómo enseñarles a los estudiantes, de que enseñarles realmente qué es lo vivo, qué es la vida. El proyecto curricular de licenciatura en Biología de Bogotá, por ser un programa acreditado de alta calidad, dio apertura del programa en otros lugares del país, teniendo como una de sus extensiones Puerto Asís, Puerto Caicedo. A los niños es eso lo que hay que enseñarles, a leer. No, si uno enseña a los niños a repetir, yo creo que el niño se queda repitiendo. Lo que la universidad a mí me permitió fue empezar a leer qué estaba sucediendo en el contexto y de ahí empezar a plantear propuestas. La idea es empezar a plantear propuestas que sirvan para mejorar. Yo soy hijo de la vereda del Bajo Lorenzo y en el momento que me dan la oportunidad a mí para elegir en qué escuela quería trabajar, en dónde me quería hacer nombrar, yo no dudé ningún instante, a pesar de que había muchas escuelas muy cercas, que es lo que buscan muchos profesores, estar cerca del pueblo para ir y venir. Yo no dudé ningún instante en volver otra vez al lugar donde yo nací, al lugar donde hice mis primeros años de vida. ¿Por qué? Porque sentí una gran necesidad de ir a ese lugar, a tratar de transmitir, a tratar de abrir, así como la Universidad Pedagógica me abrió los ojos, me dio la oportunidad de conocer otras cosas y mirar que habían otras cosas en mí. También vi esa necesidad de ir a esa comunidad de trabajar, como a devolverle eso que la misma comunidad me había dado. Hoy me siento feliz, hoy me siento contento, trabajando con mucho más ganas, con más sentido de pertenencia porque es mi región. Y desde ahí quiero empezar a aportarle y que esto que estoy haciendo trascienda a otros lugares del Putumayo. Vengo trabajando en el Putumayo durante 14 años como docente. Esta región me ha dado la oportunidad de trabajar en diferentes lugares. La universidad dio un gran aporte en la formación como docentes porque
Pues esa fue una de las universidades que nos brindó, primero que todo, calidad en los maestros que vinieron a formarnos, cosa que de pronto a veces no se da cuando uno hace estas licenciaturas virtuales o semipresenciales. Sé que como docentes podemos transformar desde nuestras aulas la formación para estos estudiantes, y más estos estudiantes del sector rural, que pues las oportunidades de estudiar son pues muy difíciles, ¿no? Porque vienen de lugares de unas distancias muy, muy complicadas, donde los niños tienen que caminar una hora, hora y media, dos horas, que llegan sin comer. Estas dificultades hacen que se enriquezca más nuestro quehacer y nuestra ser docentes. Aproveché para inscribirme como docente. Me iba más enfocada por ese lado porque era catequista y me gustaba mucho el hecho de enseñar. Entonces, cuando supe que había, y porque estaba ya trabajando como docente, para mí ha sido muy gratificante, de mucho provecho, porque la universidad me ha enseñado a dar muchas bases, fuertes bases de aprendizaje para poder colaborar y brindarles también a mis chicos, a mis estudiantes. La formación de docente debe ir más allá de ser un docente, sino también ser como un líder que cambie realidades, ¿sí?, a través de la educación, y no solo ver la educación de una forma evaluativa, sino ver una educación formativa. La Universidad Pedagógica nos ha dado el apoyo completo, considero un apoyo responsable, ¿sí?, un apoyo de entrega, ¿sí?, de compromiso. Y se requiere es que la juventud se capacite, que tengan oportunidades, que no sea simplemente terminar un bachillerato, terminar y estar ahí y buscar, o me voy al campo, o me voy al ejército, o me voy a otros grupos, o me vuelvo delincuente, porque es que no tienen opciones, ¿cierto? Pero si hay opciones, que sea lo que ya una universidad pública, esos muchachos van a cambiar de idea, van a querer superarse, van a querer ser triunfadores en la vida. El trabajo de las universidades que enfocan su trabajo a profesionalizar a los docentes en ejercicio, si de pronto ingresaron a la profesión docente, pero a veces sin título, pero que tuvieron la oportunidad de hacerlo a distancia, semipresencial, eso ha colaborado mucho. ¿Por qué? Porque esos 5 años de estudio, esas prácticas, generan cambio. Según datos reportados por la Secretaría de Educación del Putumayo, en este momento hay un porcentaje considerable de profesores que están saliendo pensionados y no existen en la región suficientes maestros para cumplir con la demanda. De allí la importancia de la presencia de la Universidad Pedagógica Nacional, la cual puede aportar en la formación de licenciados que releven generacionalmente a estos profesores. El proyecto de licenciatura en Biología sede Puerto Asís se ejecutó gracias a la alianza que se estableció entre varias instituciones del municipio de Puerto Asís junto con el Ministerio de Educación Nacional, que hicieron posible la apertura del CERES Puerto Asís Puerto Caicedo, y donde la Universidad Pedagógica Nacional ejerció como operadora y oferente. La pedagógica sí llega a una parte a tocar eso, de que el muchacho se quiera y quiera su territorio y nos haga pensar en el territorio. Desde el 2012 llegué al proceso y pues nos encontramos con estas hermosas mujeres. La mayoría ya tenían experiencia como maestras. Digamos, habían dos grupos, habían el grupo de normalistas y había el grupo de bachilleres. Y ese grupo de normalistas llegamos a tener personas que tienen 10, 12, 15 años de experiencia en escuela.
Entonces creo que ahí había una riqueza particular que el departamento con la propuesta curricular trató de aprovechar. El proyecto curricular de licenciatura en biología se desarrolló durante 5 años a partir del año 2010, acogiendo 21 estudiantes de la región del Bajo Putumayo. Dentro de los estudiantes que estaban vinculados al proyecto curricular estaban estudiantes normalistas que venían ejerciendo como maestros en la región del Bajo Putumayo y estudiantes egresados de varias instituciones educativas que durante bastantes años no lograron acceder a la educación superior. Bueno, pues para mí fue una experiencia muy enriquecedora el poder ser profesora de práctica y directora de trabajos de grado en este contexto, porque me permite dimensionar lo que significa la enseñanza de las ciencias y de la biología en Colombia. Me permite enriquecer mi labor docente al comprender otros contextos, al poder entender que las dinámicas en la educación superior no son iguales en una sede que queda más en un espacio rural que en una sede como Bogotá. Entonces, siendo el mismo programa, pues surgen elementos distintos, pero que a la vez enriquecen la experiencia. La vida nos da muchas oportunidades y esta oportunidad de hoy yo creo que es algo trascendental para nuestra familia. ¿Sí? Mi hijo se ha caracterizado por una persona que ha sido con mente positiva, por salir adelante a pesar de las dificultades. Lo que él ha logrado es la primera meta y tiene que seguir cultivando nuevas metas. Los egresados y los licenciados de esa corte pues tienen un gran impacto social en sus vidas, en las comunidades. Lo que dicen ustedes acá se reconceptualiza y se reconfigura lo que significa hablar de la biología, que no son solo los bichos, que no es solo saber el nombre de una planta, sino que es entender que somos vida, que somos vivos y que la biología nos permite cuidar la vida. Y creo que el territorio del Putumayo, así como muchos otros territorios del país, pues necesitan eso, cuidar la vida. La flexibilidad y la integralidad del currículo hace necesario que las actividades académicas se organicen de manera tal que los docentes estén continuamente reflexionando sobre las necesidades y las particularidades del contexto en la región. También tener en cuenta las particularidades mismas de los estudiantes, lo que hace necesario una permanente reflexión por parte de los estudiantes, de los maestros, de las estrategias educativas que implementarían. Creo que uno de los principales aportes que ellos reciben es el apoyo, no solamente en procesos administrativos, sino en la parte humana, ¿sí? A veces lo administrativo desde lejos pues se torna difícil en estos contextos, ¿no? Pero cuando ellos nos ven, cuando venimos, interactuamos, de alguna manera los motivamos para que ellos terminen sus procesos, porque pues los estudiantes de acá tienen una realidad distinta a lo que se vive en Bogotá. La Universidad Pedagógica Nacional, comprometida con la formación de agentes educativos para la nación, forma y gradúa licenciados en biología formados en la región para la región. Para mí sería importante que la universidad continuara llegando a las diferentes regiones del país, porque creo que tenemos un compromiso muy grande en la formación de maestros. Los maestros nos necesitan, nosotros como universidad los necesitamos a ellos para enriquecernos y para poder pensar la enseñanza de las ciencias y de la biología en particular desde los contextos situados. Estos niños de nuestro país no están teniendo opciones y si no la tienen sus padres, mucho menos los hijos. Si la universidad pública no hace presencia en el territorio, esta chiquitica, ¿qué va a hacer de su vida? ¿Sí? Ella no va a tener opción de elegir una universidad, no va a tener opción de elegir qué estudiar, porque no se lo da el Estado, que es lo que debería dárselo. Digamos, es muy triste esa realidad y creo que nosotros estamos aportando en una transformación de país. O sea, los licenciados en biología de la Universidad Pedagógica Nacional somos maestros para la paz.